esa frase era la entrada a la filosofía, bueno, por lo menos en mi contexto, ¿no? Y claro, pues esa era una de las frases que había que entender, ¿no? Que había que, era un reto para entender. Y el comentario que le hace Karl Marx a su crítica, ¿no? De la filosofía del derecho de Hegel era también parte de la obligatoriedad, o sea, del canon obligatorio, que eso se acabó, ¿no? Eso, nadie más lee eso así. Pero a ver, primero, todo lo real es racional. Si le ponemos un adjetivito, yo diría, entonces, como tratando de glosar, ¿no? La realidad social, ¿no? Es racional, es decir, hay razones para que, ¿no? En virtud de las cuales la racional, perdón, la realidad social es la que tenemos. O sea, ahora sí que la positividad, ¿no? De esta realidad social opresiva Y tiene desigual, una razón, y desigual. opresiva, desigual, jodida, todo. Tiene una razón, no es magia. Y si tiene una razón, quiere decir, ha sido un producto humano. Y si es un producto humano, se puede cambiar. No viene de los cielos, no viene de las leyes de la naturaleza, ni viene de la divinidad. Es un producto humano, histórico. Y como tal, se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Bueno, pues es el poder, ¿no? Los poderes fácticos y sobre todo que pues las relaciones de poder, las relaciones sociales de poder, ¿no? Ahora, el otro lado, lo real es racional y lo racional es real. Bueno, el otro lado también tiene que ver, quizás, aquí me estoy proyectando más, con lo que platicamos hace rato sobre la utopía. Es decir, que lo racional no es solamente algo, digamos, la vida de las razones. No es algo que se lleva a cabo al margen de la realidad social. Y es un poco el tema de la Torre de Marfil, ¿no? Entonces, digamos, resistir la positividad de la realidad social, por ejemplo, una realidad opresiva, también tiene que ver con el acto como positivo, afirmativo. Más bien afirmativo que positivo, pero más bien Hegel diría que es un acto de negatividad, ¿no? Con el acto de rechazar un estado de cosas y además proyectar un estado de cosas alternativo, la utopía, ¿no? Entonces, pues, o sea, hacer real nuestros ideales, morales y políticos, ¿no? Que sí se pueden hacer reales, ¿no?